señor. Soy forastera. No conozco a nadie aquí. ¿Podría usted darme un empleo en su colegio? ¿Cómo? No hay ninguna plaza. Gracias, de todos modos. Señora, sé bordar y coser. Siempre me echo la ropa yo misma. ¿Ve usted este vestido? Lo he cosido y cortado yo. ¿Qué? No. Nunca he trabajado en ningún taller. Comprendo. Necesito trabajar en lo que sea. Señora, si necesita usted una sirvienta. No, no me burlo de usted. No se fije en mi indumentaria. Ya sé que no es la más propia para una sirvienta, pero... Agotada, sin fuerzas para continuar y sin dinero, mis pasos me llevaron casi inconscientemente a las puertas de mi antiguo orfanato. Hacía 2 meses que había salido de Thornfield. Ya sé que el orfanato dejó de existir, que se ha convertido en hospital. Ya veo que todo ha cambiado, pero viví tantos años entre estas paredes que no puedo dejar de considerarlas como un pedazo de mi casa. Comprendo, pero no veo en qué pueden sernos útiles sus servicios. Si tuviera usted alguna práctica como enfermera... Podría aprender. Señorita Eyre, lo que ahora precisamos es personal experimentado. Tal vez como chica de la limpieza. Veo, señorita, que el tiempo ha cambiado bastante su carácter. ¿No se parece usted a la orgullosa Jane Eyre de hace algunos años? ¿Se encuentra usted mal? Créame que lo siento, pero en la actualidad, repito, no tenemos ninguna plaza para usted. En todo caso, si quiere dejarnos la dirección... Señorita Tignor, tome usted los datos. De todos modos, si usted hablase con la Junta... Yo conocí en otro tiempo al doctor Lloyd. Señorita Eyre, como directora del hospital, le he dicho ya cuanto tenía que decirle. Buenas tardes. Querida Jane, siento decirte que estoy muy disgustado contigo. Sí. En una semana no hemos avanzado nada. Calla, no me repliques. La culpa es tuya y nada más que tuya. No pones nada de tu parte. Es como si te fueras dejando morir. Como si no te interesara la vida. No mucho, doctor. Mira, amiguita,
Deja de decir sandeces y cuéntame lo que te ocurre. Tu enfermedad es del alma, no del cuerpo. El cuerpo lo tienes débil, nada más. Pero si continúas así, la anemia te va a jugar una mala pasada. ¿Comprendes? A ti te pasa algo que no deja reaccionar tu organismo. Perdí mi trabajo y eso me preocupa. Falso. No es eso, amiga mía. Te he prometido que trabajo no te ha de faltar, así que eso solucionado. Sin embargo, tu depresión no cede. Es más, se agrava cada día. Y yo no puedo hacer nada por ti en tanto no sepa la verdadera causa de tu estado. Tardaron demasiados días en traérnosla y dudo que la amputación sirva de algo. Sin embargo, debieras ver con qué fuerza, con qué desespero se aferra a la vida. En la mesa de Judas nos pedía a gritos al doctor Dixon y a mí que le cortáramos las piernas y los brazos si era preciso, pero que le salváramos la vida. ¿Te das cuenta? Vivir es lo primero, Jane. No, doctor. A veces es lo que menos importa. Señorita Tignor, diga al doctor Loy que haga el favor de venir. Siéntese, doctor. Tome. Cláusula cuarta. Lea, por favor. No comprendo. Los estatutos. Ya. Solo podrán permanecer indefinidamente en este centro benéfico los pacientes que, además de no poseer bienes propios, precisen de asistencia médica reiterada. ¿Recuerda esta cláusula? Yo mismo la redacté. En efecto. Y debemos hacer que se cumpla, ¿no es así? Naturalmente. Bien. Entonces, doctor Loy, convendrá conmigo que su protegida, la paciente Jane Eyre, no puede ocupar por más tiempo una de nuestras camas. ¿Mi protegida? No diga usted tonterías, señora. Dejemos los pormenores. No se trata de pormenores. Se trata de caridad. ¿O es que no ha oído usted hablar nunca de una cosa que se llama amor al prójimo? Doctor Loy, le ruego se limite a contestar únicamente a esta pregunta. ¿La paciente Jane Eyre precisa de asistencia médica reiterada? ¿Sí o no? Bueno, su estado puede derivar en una anemia perniciosa. Perdón. ¿Necesita o no necesita asistencia? Asistencia médica reiterada. Ya lo sé. Ya lo sé. Pues verá, hay casos en que... ¿Sí o no? No, diablos. No la necesita. Bien. Firme aquí. La paciente Jane Eyre abandonará mañana el hospital. Nada más.
entonces me abandonas, Jane. No quieres ayudarme, amor mío. Vente conmigo, Jane. Acompáñame. Huiremos de aquí y nuestra vida será pura y honrada. No. No puedo. Señor Rochester, cuidado. Cuidado, señor Rochester. No, no entre. No, no entre, no. Gracia. Gracia, Poole. Usted ha venido. Usted, señorita Ire. No. No quiero morir. No. ¿Qué ha ocurrido, Gracia? No quiero morir. No. Por el amor de Dios, Gracia, hable. ¿Qué ha ocurrido? No lo sabe. No sabe usted nada. Fue horrible. Horrible. Gracia. Gracia. Gracia, me escucha. Hable. Contésteme. ¿Qué ha ocurrido en Thornfield? Fue ella. Berta Manson, loca de Thornfield, un incendio horrible. Las llamas llegaban al cielo, salían por todas las ventanas, iluminando la noche. ¿Y el señor Rochester? ¿Dónde está el señor Rochester? Pero yo no tengo la culpa. No. Yo dormía y ella me clavó un hierro en el costado. Yo no podía andar. Solo gritaba y las llamas se prendían en mis ropas y el muro de la habitación se desplomó sobre mis piernas. Entonces llegó el señor Rochester. Dios mío. Llevaba las ropas destrozadas. Me cogió en brazos. ¿Y Berta Manson? Berta Manson había escapado. Nadie sabía dónde estaba. Y de pronto apareció en el tejado. Las llamas le rodeaban. Ella gritaba y decía cosas terribles. Todos le oyeron. Todos vieron agitar los brazos. ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor Rochester! ¡No! ¡No entre! ¡La casa se está hundiendo! Pero el señor Rochester entró y quería salvar a aquella mujer. Entró en la casa y los techos se desplomaron. La noche se llenó de chispas y llamarás. ¿Y el señor Rochester? Por el amor de Dios, Gracia, conteste. ¿Dónde está el señor Rochester? Murió. Murió. Estaba allí, entre los escombros.
de la sala. Una gran pica sobre la cabeza, llena de sangre. Yo le vi. Señor Rochester. Señor Rochester. Juan. Juan intentó levantar el madero, pero no podía. Ella. Fue ella quien le mató. Todo había terminado. Ayer la esperanza rota, el amor vedado, la soledad. Hoy la muerte, y con ella la desesperación, la angustia, la náusea de vivir. Señor, si algo vale el dolor de tus pobres criaturas humanas, yo te ofrezco mi dolor de aquella noche. Haz con él algo bueno para los que sufren, para los que aman, para los que están solos, sin remedio. La historia de mi vida iba a terminar de una forma cruel. Allí estaba yo, junto al cuerpo sin vida de Gracia Poole. Pedí permiso para velarlo toda la noche. Cuando llegara el día, saldría del hospital. Iría a donde me llevaran mis pasos. No me importaba el lugar ni el camino. Y seguía yo, frente a un cuerpo ausente e indiferente, con un vago sabor a ceniza en la boca, con un vacío total en el alma. Buenos días, señorita Aile. Juan. Señorita Aile, al señor Rochester le gustaría mucho que fuera usted a verlo. Cuando se marchó usted, la estuvo buscando por todo el condado. A mí me mandó a casa de sus primos y él... ¿Qué estás diciendo, Juan? El señor Rochester ha muerto. No, señorita, no ha muerto. Juan. Juan, por favor. No ha muerto, se lo juro. Está en su finca de Firden. Entonces, ¿es verdad que no ha muerto? ¡Claro que no! Dios mío. Cuando se derrumbó el techo, todos creímos lo peor. Pero el hueco de una viga le protegió. Yo le saqué de allí. Pero entonces, ¿por qué me dijo Gracia que...? Gracia Poole ha estado todos estos días sin conocimiento. ¿Y él? ¿Cómo está? ¿Le ocurre algo? Por favor, Juan, contésteme. Es grave. Está ciego. Thank you.
se vaya al diablo. Soy Jane, señor. Por fin has venido. ¿Cuánto has tardado? Ven, ven, siéntate conmigo. Sabes que no puedo verte. Pronto se pondrá bien, señor. ¿Quieres que te diga una cosa? Si tuviera la más ligera idea de poder recobrar la vista, te juro que no te dejaría nunca marchar de mi lado. Por favor, no hablemos más de eso. Ya no me quieres, ¿verdad? Por favor. Sí, comprendo, Jane. No es muy agradable la idea de quedarse con un ciego. Bien sabe usted que no es por eso. No te entiendo. Te juro que no te entiendo. ¿Para qué hablar más de ese asunto? Usted se debe a otra persona y yo no puedo ni debo quedarme con usted. Mi mujer ha muerto. ¿Lo sabías? Encontraron sus restos entre las ruinas de Thorfinn. Sí, tienes razón, Jane. No hablemos de esto ahora. Pero si un día este pobre ciego te pidiera que te casaras con él, ¿aceptarías? DJ, ¿aceptarías? Para toda la vida. Jane. ¿Aceptas, Jane? Con toda mi alma, Edward. Dios te bendiga, amor mío. Dios te bendiga, Jane Eyre.